Podría ser Ramón, ¿no? Sí. Bueno, adelante. Tiene bajas expensas. Aire acondicionado en los dos ambientes, aire acondicionado frío-calor, está completo, creo. Y además tenés también este mueble que te va a quedar, que es muy útil. Acá podés guardar toallas, podés guardar pasadas, muy práctico este mueble. Estás a pasitos de la estación. No, Silvio, no me interesa ver más departamentos con vos. Ya no sé de qué manera decírtelo. Me estás llevando a ver cosas que son una porquería, que no me sirven, que no es el departamento que yo estoy buscando. Y siento que estoy perdiendo el tiempo. Aparte, me estoy yendo todo el tiempo de la oficina. Tengo un montón de gente que, atender. Y no me interesa ver más cosas con vos. Así, y te voy a cortar. Te voy a cortar, Silvio, te voy a cortar. Silvio, ¿estás llorando? ¿Estás llorando de verdad? Tranquilízate un poco. Tranquilízate, Silvio. Tranquilízate. Bueno, vamos a ver el departamento. Lo vamos a ver. Ah. Tengo que reconocer que el departamento es perfecto. Ah, bueno. Mira, la verdad es que yo necesito alquilarlo rápido. El precio lo podemos charlar. Quiero alquilarlo por un tiempo, pero en el futuro, en realidad la idea es venderlo. Y bueno, en el futuro, si yo me gano el loto, lo compro. En el futuro, la comisión va a subir si pasa eso, ¿eh? ¿Por qué? No. Si yo estoy alquilando ese departamento y vos ya me estás cobrando una comisión. Bueno, Rubio, pero o sea, porque si compras el departamento, porque yo te lo mostré, la comisión sube y inmediatamente se estaría viviendo. No, después lo compras. Yo ya vivía en el departamento, no es el departamento que yo salía a buscar. No importa, pero lo descubriste gracias a mí. Ya vivía yo ahí. Sí. ¿Quiénes son estos señores? Ah, los señores vienen a ver el departamento. Tal cual, tal. Para alquilarlo. Me parece que es lo más práctico por el momento. Me quiero separar, Rubén. ¿Qué? ¿Separarte? Sí. ¿Ahora quieres separarte? ¿Qué novedad es esta? No, novedad, Rubén. Te vengo dando señales hace años. ¿Señales? Sí, señales. ¿Qué son señales? ¿Esa comida de mierda que me haces son señales? Me cansé, Rubén. Me cansé de lavar tus calzones sucios. Eso me pasa. Estoy harta de soportar a tu mamá, que es una pesada, y cansada de no poder dormir a la noche por tus ronquidos. Y estoy harta de ver en mi televisor un documental de 3 horas sobre cómo fabrican una Ferrari, Rubén, un auto que en tu puta vida vas a poder tener. Yo puedo ver lo que quiero también, porque el televisor también es mío. No, querido, el televisor no es tuyo porque lo traje yo de mi casa de soltera. Metete el televisor en el orto. Bueno, por favor. ¡Déjame! Disculpame. No quería hablarte así. Salí. Nora. Salí. Te llevo esta noche a comer algo afuera. Tomamos un vinito y charlamos. Nosotros venimos en otro momento. El departamento es perfecto, pero si esta gente se reconcilia, no lo van a querer alquilar. Bueno, vamos viendo, papi. Pero es que yo no puedo ir viendo. Yo tengo que mudarme ya, Silvio. Me quedo en la calle. Y vos te quedás sin comisión. Bueno, papá, empezá a rezar entonces para que se separen. No sé qué te puedo decir. Yo no rezo. Yo soy ateo. Bueno, no sé. Pará. Necesito que me ayudes.
¿Estás loco? ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? Ay, por favor, me atropellaste, nena. No, te tiraste de panza frente al capote, vi. No, me atropellaste, ¿sabes? Igual fue lo mejor que me pasó en la vida. Linda. ¿Te acordás de mí? Te vi ayer, no tengo Alzheimer. Bueno, qué sé yo. ¿Te ayudo con las bolsitas? Dale, una. Toma. ¿Tenés lácteos acá? No. Perfecto. Se rompe la cadena de frío, entonces. ¿Te invito un cafecito? Silvio, te estuve llamando, no me atendías el teléfono. ¿Qué pasó? Las fotos salieron todas mal, tenemos que repetir la misión. ¿Flores? Pensaste en flores, está bien. Entonces vos, cuando le estás dando las flores, lo que hacemos es... Estoy enamorado, hijo. Estoy enamorado de Nora. Estoy enamorado mal, ¿entendés? Estoy enamorado de verdad. O sea, quiero que ella tenga su proceso. Quiero hacer las cosas bien prolijas, ¿me explico? La espero un año y medio. Quiero que las cosas se ordenen, la amo. Tengo el corazón acaramelado, con arcoíris tengo. Pájaros basta, cantan mejor basta, que... Silvio, basta, me empalagás. Yo tengo que conseguir ese departamento como sea. Vos le llegás a hacer algo a ella, por más mínimo que sea. Y yo te mato, ¿eh? ¡Le haces algo a mi muñeca de porcelana, a mi turrón glaseado, a mi fondue de chocolate, a mi pizza! Pero a basta, Silvio, basta, 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 basta. Basta, Silvio. Lo nuestro se acabó, Silvio. Olvídate de mí. Para siempre.